bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition, así como les cuento, chicos. Y en esta ocasión les vengo trayendo un servidor con TNT Run, chicos, y Skyward Survival Games, y un montón de minijuegos que tiene. O sea, está bastante épico. Ya saben que el IP se las dejaré en la descripción, al igual que también al final del video les enseño cómo agregar el servidor para que sepan cómo agregarlo, si es el caso que no saben y eres nuevo el Minecraft Pocket Edition. Está bastante genial para la gente que no sepa que este TNT Run es básicamente un minijuego, el cual tú pues vas a aparecer en una arena, la cual en la arena pues el suelo es de TNT Run. A la hora de pasar por arriba del suelo de TNT se va a ir cayendo, y así vas a ir terminando con todo el suelo. Hay diferentes capas, las cuales a la hora de que se te acabe el suelo en una capa, pues vas a caer en la otra. Hay diferentes jugadores, y pues el último que quede en pie, el último que se caiga, el último que se muera, porque al final de todas las capas hay un vacío, y si tú te caes al vacío, pues mueres. Y el último que quede en pie, o sea, tienes que ir haciendo parkour y cositas así, y el último que quede en pie es el que gana. O sea, está bastante épico. Ya saben que el IP se las dejaré en la descripción, así que pues nada, chicos, vamos a ver las diferentes cosas que tiene este servidor. Como les digo, está bastante épico, está como tipo rústico, la verdad es que está bastante genial, como pueden ver. O sea, está bastante padre. Y pues chicos, como les digo, está muy muy genial. Y como pueden ver, o sea, el lobby está bastante bonito, está bastante padre, y la capacidad es bastante buena. O sea, tiene diferentes lobbies y cada lobby tiene una capacidad de 200 jugadores. O sea, está bastante padre. Y por acá tenemos el creativo, que les había comentado que también tiene otros minijuegos aparte de TNT Run. Y pues nada, chicos, vamos a buscar el TNT Run. También tiene Skyward, chicos, o sea, está bastante bien. Por entrar al servidor, pues no van a batallar mucho. Acá tenemos TNT Run, chicos, y como les digo, están vacías las arenas, pero a la hora de entrar a una, pues básicamente nos teletransporta. Como pueden ver, este suelo, tú vas a ir corriendo y el suelo se va a ir cayendo, y ya que se termine todo el suelo, pues básicamente te vas a caer a la otra capa. O sea, tienes que ir haciendo parkour, porque a la hora de pasar yo por aquí se va a ir cayendo el suelo que yo voy pisando. O sea, tienes que ir caminando, y pues a la hora de ir corriendo, pues básicamente tienes que ir buscando y haciendo parkour para tratar de no caer, y que los demás jugadores, a la hora de que tú aguantes mucho y todo eso, pues los demás jugadores se van a caer. Pero el problema es de que no hay jugadores, chicos. Como pueden ver, está bastante genial. Los lobbies son iguales a los de PC, o sea, está bastante bonito. Y como les digo, la verdad es un servidor que vale bastante la pena para jugar un poquito. Y como les digo, chicos, para crear este servidor es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse al Minecraft Pocket Edition, darle aquí en jugar, darle aquí a amigos, y aquí un lado de amigos tenemos lo que diciendo este botoncito, el cual lo vamos a pulsar, y vamos a agregar el servidor. Y básicamente lo que tenemos que hacer solamente es poner la IP, chicos, que se las dejaré en la descripción. Incluso la IP solamente es pi.ita. Así, lo que tienen que hacer es Ita Network, y lo que tienen que hacer es .eu, solamente es lo que tienen que poner, chicos, .eu, le dan el listo. Y acá el nombre del servidor, lo que tienen que hacer es poner un nombre que ustedes quieren. Yo en este caso me y aquí pongamos esto, le damos en hecho y le damos en añadir servidor. En este caso me parece que ya está añadido, debido a que pues estamos en un momento en él. A poner, y ya a la hora de entrar al servidor, pues solamente tienen que poner barra login y la contraseña que ustedes pusieron. Como les digo, como pueden ver, aquí me loguea automáticamente, porque pues ya detectó que soy yo y que es la misma IP. Y como pueden ver, chicos, este minijuego está bastante genial, o sea, está bastante padre. Y por nada, chicos, ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link para que ustedes puedan lo que viene a jugar. En esta ocasión, chicos, esta partida va a empezar en 80 segundos, pero el problema es que no hay jugadores, como les digo. O sea, si hubiera jugadores estuviera bastante padre, porque pudiéramos probar el minijuego. Pero como les digo, funciona correctamente, todo está igual a PC, o sea, está bastante genial. Y pues como les digo, ya les expliqué más o menos cómo funciona este minijuego, está bastante genial, chicos. Y como pueden ver, incluso se puede pedir el rango youtuber, o sea, está bastante padre. El servidor está bastante bueno, está bastante genial. Así que pues nada, chicos, se los dejaré en la descripción. Y como les digo, pues nada más que decir, apoyen el video con su like, chicos, para traer más servidores épico. Yo sé que a ustedes les gustan esos servidores debido a que están bastante padres y están bastante geniales. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, apoyar el video con su like, chicos, compartir el video con sus amigos. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. Y bueno, chicos, vamos a enviar saludos a todos los que me siguieron en Twitter. En esta ocasión ya saben que iniciamos una serie en el canal, la cual pues yo voy a saludar a los suscriptores al final de los videos. Y bueno, chicos, si quieren su saludo, pues sigan mis redes sociales. Los voy a estar saludando a toda la gente que le esté dando like a mi página de Facebook, a los que me estén siguiendo en Twitter, también a los que estén participando, que estén dando likes, estén dando RT, o básicamente que me estén apoyando en mis redes sociales. En esta ocasión pues le tocó a los que me siguieron en Twitter. Así que bueno, chicos, si quieren ganarse un saludo, pues solamente síganme en todas mis redes sociales y estén pendientes a mis publicaciones y esténme apoyando con el tema de los likes, con el tema de los RT y todo eso. Pues en este caso, pues vamos a saludar a los de Twitter. Y pues puede ser
que mañana saludamos a los de otra red social, tal vez Facebook. Vamos a ver, chicos. Y bueno, chicos, en esta ocasión vamos a saludar a todos los que me sigan en Twitter. Y pues nada, chicos, ustedes si quieren ganar su saludo, pues síganme y estén pendientes a mis redes sociales. Como les digo, en veces voy a decir, bueno, denle like a esta publicación y los voy a saludar. O también de repente voy a decir, bueno, pues a todos los que le den el RT o a los que le den like a una foto de Facebook o cositas así, chicos. Y bueno, se me hace algo bastante bueno y pues convivimos un poquito más, chicos. Así que bueno, un saludo a Fax, el Delgadillo. Un saludo a 722, 30, 352, 228, 4, un saludo. Un saludo a Luis Lionel Messi. Un saludo a lo que viene siendo Chuagui 72, a Maximiliano. Un saludo a Neri Suel. Un saludo a lo que viene siendo Brandon Android. Y un saludo a Cristian. Un saludo a lo que viene siendo Manuel Hernández. Un saludo a lo que viene siendo Brian Gamer. Un saludo a María Fernanda. Un saludo a David Dunman. Un saludo a lo que viene siendo Juan Pablo. Y un saludo a Cristina. También si quieren ganarse saludos, chicos, pues como les digo, estén me apoyando en mis redes sociales, denle like ahí. No les cuesta absolutamente nada y en este caso se gana un saludo porque es una persona que me dio like. Un saludo a Luis Feli, guapo. Y un saludo a Daniel Moreno, que aquí me está pasando un mapa, chicos. Voy a estar checando todo lo que me esté pasando. Me pueden pasar sus mapas, sus trucos, todas sus cositas, chicos, y vamos a estar saludando a todos. O sea, yo quiero saludar a todos, chicos. Y quiero, pues básicamente, si ya tuviste un saludo, sigue participando, o sea, sigue apoyando en mis redes sociales, que igual no te cuesta nada y te aseguro de que próximamente te vas a estar ganando un saludo. Y como les digo, va a ser en todas las redes sociales, no solamente en Twitter, así que síganme en todo y estén pendientes, chicos, que de repente voy a decir en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todo vamos a estar haciendo esta convivencia, chicos, que se me hace bastante épica. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.